Vélez, que lo estoy nervioso. Primeramente le quiero dar las gracias a Bob Vela por venir a Puerto Rico first. Thank you Bob to came to Puerto Rico for this important moment in my life and my career. Le quiero agradecer inmensamente a cada una de las personas que yo tomé el teléfono, y para mí era muy importante que estuviesen aquí. Si te llamé y te invité y hoy estás aquí, es porque eres parte indispensable de mi carrera, es muy importante. En especial a mi familia, un beso y un abrazo para cada uno de ellos. Y eso incluye a Nico, que es familia mía, Nico y Doku. Para mí también es un honor y es un placer. Me siento muy contento, muy honrado en que ustedes estén compartiendo conmigo aquí. En especial Vicky, me da una novela, esa novela, aunque ya lo hablamos, ¿verdad? A los miembros de la prensa que se dan cita en el día de hoy, para mí es importante también, ¿verdad? Que estén aquí, que se han dado cita a tantas personas para este momento tan importante, diría yo, el más importante en mi carrera hasta este momento. Le quiero agradecer en especial también a Miguel, tanto por el trabajo realizado hasta este momento con mi carrera, tantas oportunidades brindadas, por depositar toda su confianza en mí y por una vez más abrirme las puertas y dejar que detrás de cada puerta haya una nueva oportunidad. Muy contento y emocionado, les confieso que hace unos días, pensando en la gran oportunidad que se presentaba, y aún no era un hecho, solamente los primeros días cuando se comenzó los diálogos acerca de esta unión, no sabía si las lágrimas que bajaron por mí eran de alegría, porque realmente me siento sumamente alegre, muy contento, y a la misma vez sentí una pequeña pena dentro de mí, y es que este es el sueño de uno desde niño, desde que yo tengo 15, 16 años. Sueño que no era solo mi sueño, era el de mi señora madre. Y era el dolor que sentía inmenso, era que este momento tan bonito, pues ella no podía compartirlo con nosotros aquí hoy. Pero nunca perdí la fe, siempre seguí enfocado. Porque ese reto, esa promesa de cumplirle a ella, de cumplirme a mí mismo, de cumplirle a cada una de las personas que están aquí conmigo, a mi familia, a mi esposa, que tanto me han apoyado, y ese reto de no defraudarlo nunca sigue vigente, sigue ahí. Así que espero que con esta unión se solidifique la forma en que se ha llevado mi carrera, y emprender mi cuerpo mucho más poseo, un peleador comprometido con darle un buen poseo, y espero ser el ser humano que ustedes esperan y buscan en un poseador. Así que para mí es un placer poder estar compartiendo aquí, me llena de suma alegría esta mañana, ¿verdad? Y con eso los dejo, que yo casi no hablo. Que tengamos buen día.